¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Great news that we're going to be performing in Mexico City next 26th of April at the Auditorio Nacional, our biggest venue. So Mexico means a lot for you. I don't know what you can tell to the people about this important tour that you will be having with us. Bueno, la verdad que sí, o sea, México significa muchísimo. Finalmente, desde que he venido a México, pues siempre nos habéis tratado con mucho apoyo, mucho cariño. Ahora, bueno, sobre todo, tengo disculpas porque veis que somos tres esta vez, pero es que Sebastián tenía un compromiso personal y no ha podido estar en el show, pero hemos decidido seguir adelante, porque claro, no podíamos faltar en este evento tan bonito que es un carnaval. La verdad que en México pues es un súper pues importante para el libro, desde siempre. Y además tenemos... Tenemos una gira... Tenemos una gira buena por un día. Tenemos una gira, bueno, como bien decías, que tenemos el Auditorio Nacional, y yo creo que el Auditorio siempre es como la marca especial de que cuando un artista pues va a México, pues siempre tiene dinero. Pero estamos súper contentos y muy bien. ¿Presenta su disco en el Auditorio Nacional ese mismo día 26? Sido, todavía no, todavía estamos saldrá en mayo, es decir, ¿qué es el 26 de? Abril. Abril, bueno, pues creo que sale para el día de la madre. ¿Qué puede esperar el público de Mazatlán en vivo que presenta particular en México? Aquí en Mazatlán, bueno, vamos a presentar una noche con lo mejor de Il Divo. Hemos hecho una selección de todos los grandes éxitos durante los 15 años de nuestra carrera que tenemos ya. Y entonces hemos elegido no solo las canciones las más bonitas y las más conocidas, pero también que son los más importantes durante estos 15 años que hemos cantado juntos. Y entonces, bueno, como los cantamos solo con las tres, hemos tenido que cambiar unas cosas, pero nos prometemos que, como somos tres, cada uno de nosotros va a dar unos 150% y vas a tener una experiencia Il Divo inolvidable. ¿Por qué dice el señor que es el mejor álbum del sector? Pues es el punto de este presidente. I would say that I think this year is going to be an excellent year for us, mainly because this will be the first year that we are self-producing the album, and so all of the content has been generated from us, all of the production, all of the song choices, all of the concept for the tour has all come from us. So our creativity, I think this is the first year where we brought all of our creativity to the table, and we're very excited to share this with Mexico and with the world. Pues nada, bueno, ya lo conocí. ¿Qué decías que lo tocaras? No, o sea, que es un año súper importante. ¿Qué les pasa si yo lo entendí? Porque lo que dice que es la primera vez que Il Divo hacemos un disco produciéndolo nosotros, estando nosotros más en control. Y bueno, estamos al 100%. Sí, estamos al 100% en control, la verdad que es una experiencia única después de estar juntos 15 años. Y además todo, videoclip, el álbum y toda la historia. Y, ¿qué más te ha dicho? Todo el creativo de la gira, del nuevo concierto, que está a base del nuevo repertorio. Entonces es un show completamente nuevo y sí, como dice Carlos, estamos al 100% en control de todo el creativo. Y eso por nosotros, a lo mejor lo sabes, que como ha empezado Il Divo hace 15 años con un proyecto de casting por Simon Cowell. Y bueno, Simon Cowell se retira poco a poco durante los años, pero ahora es la primera vez que de verdad no tenemos discográfica, entonces no tenemos nadie a quien nos dice qué hacer y cómo hacerlo, y por eso para nosotros es un año
Bueno, cuando dice que la discográfica, hay discográfica, pero sí, sí, que la discográfica que nos empuje a hacer... que les imponga. Exactamente. Sí. Okay. Este nuevo disco que van a presentar en México, ¿qué diferente trae de los demás anteriores de Grivo? Pues es un disco, la verdad que va a ser muy interesante, porque tenemos canciones desde los años 30 hasta los años actuales. Es un disco que se llamará Timeless, Timeless significa sin tiempo. Sí, atemporal. Y la verdad que va a ser una experiencia única porque, sinceramente, lo que he dicho, hemos estado trabajando todos conjuntamente por primera vez. Pues es un proyecto que es nuestro 100%. Yo creo que eso le va a dar un sello mucho más importante y, sobre todo, de la forma que hemos interpretado las canciones, incluso más. Mucho más lindo. Platíquenos un poco del espectáculo que va a poder apreciar mañana el público. Porque son uno de los espectáculos más esperados de la cartelera del carnaval este 2017. O sea, la gente está muy entusiasmada con la presentación que van a tener mañana en el carnaval. The show for tomorrow is it's kind of it's called This Is Your Night or the Best of it's the best of El Divo so far. Obviously we have our new material coming up that we think might be the new best of. But everything so far, this is classic Il Divo, our voices and our best, the best music that we believe we've sung so far. And we think everyone's going to really have a great time. Okay. Hola, mucho gusto. ¿Qué opinan ustedes cuando la prensa los cataloga como cantantes que destacan por su belleza física, como lo digo, que pierde tanto? Porque ustedes rompen con todo el paradigma de los nuevos cantantes de ópera, grandes, barbudos, pantones, etc. Ustedes rompen con todo eso. ¿Qué es lo que opinan cuando los catalogan por su belleza? Dale, Gustavo, dale. Bueno, te puedo decir, a mí, Maestro Domingo me parece un hombre muy guapo para mí. No, pero ya digo que. Mira, para mí, Il Divo, además al principio, cuando hemos empezado, es un poco. No somos cantantes de ópera, o bueno, somos cantantes de ópera, pero lo que presentamos juntos en Il Divo es el repertorio pop. Y para mí, como un artista pop, siempre es como un paquete total. Entonces, vale, en la ópera, en la clásica, la primera cosa que cuenta, mejor la única, bueno, eso ha cambiado durante los años también, pero es la voz, la técnica. Y si luego tú cantas un ramiro de tenor, pero eso es un poco gordito y bajito, no pasa nada si cantas fantástico. Pero en el pop no funciona así. Mira, tomamos Lady Gaga. ¿Cuánto de Lady Gaga es imagen? ¿Y cuánto es pop? Música. Y ese es el repertorio pop y lo cuenta todo músico. Lo mismo por cada artista popular, yo creo que tienes la música, pero luego tienes el imagen que va con la música y tiene que ir con la música también, porque si no van juntos es que las cosas no funcionan, la gente no entiende que estás presentando. Entonces es parte de que hacemos, parte de que somos, y si ahora después de 15 años que hemos viajado y quedamos también. Todavía nos dicen que somos guapos, me alegro mucho. Pero ustedes rompieron el... Que fueran guapos y tener un voz cuando se... Ah, Dios mío, que no. No, 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 no era la voz. Esta está clara. Hemos sido, hemos sido. Quería decirles que también que, well, English was the first. I am a Morgan in the United States. I've been working in media in Mazatlan for 12 years, but when I knew I was going to move to Mazatlan, Mexico, I listen to your CD every day on my way to work, an hour, and I'm like, yeah, singing Isabel, y, you know, para mejorar mis músculos, para poder hablar español. Pero dije, les dije yo, que sabía que yo voy a mudarme aquí a las semanas de 12 años, estaba escuchando su música todos los días para ayudar mi boca en hablar español. Son mis favoritos, de verdad. Muy emocionada. ¿Van a cantar ópera en el concierto de aquí de Mazatlán? Mañana no. No, nada de mañana. No. Mañana. ¿Sí saben que Mazatlán es un centro que es importante en su país? ¿Por qué no escogieron ópera para su? Es que en realidad
El Divo siempre hemos intentado no cantar áreas de ópera, por lo menos en el disco. Por ejemplo, en el año pasado, o sea, el año anterior que hicimos la gira de Amor y Pasión, sí que David cantó un área de ópera, que era Nessun Dorma, pero como una cosa que cada uno cantábamos una canción de lo que cada uno quisiera cantar. Pero yo creo que siempre nos hemos separado un poquito del resto de grupos porque somos un grupo pop, aunque tenemos técnicas líricas, pero nunca hemos querido cantar ópera o convertirla en algo más pop. Muchachos, buenas tardes. ¿Solo que te van a cantar mañana? Sí, bueno, tú. Sí, yo lo he dicho. Muchachos, buenas tardes. Que pueda vender tantos discos como nosotros. Yo conozco personalmente, la verdad que son fantásticos. Yo coincido con ellos en España y la verdad que fue súper gracioso porque llegué ahí. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? La verdad que son ¿te gustaría hacer alguna participación con ellos? ¿Por qué no? Si estamos ahí todos, ¿verdad? Sí. Creo que no. Tenemos conciertos bastante importantes en México. Tenemos como 10 conciertos este mes. Pero no creo que volvemos a Mazatlán. Pero sí que va a ir bastante pronto. No sé si podemos anunciar algo, pero es pronto que volvemos a México. Entonces sería demasiado. México es un gran mercado de ustedes, ¿no? La gente los quiere mucho, los recibe muy bien, ¿cierto? Sí. Yo siempre me acuerdo de la primera vez que hemos venido a DF hace 15 años y hemos hecho una sesión de discos, ¿no? Y había como 15 personas. Y nosotros, empezando en este business, era como, wow, alucinante. ¿Cómo se da el inicio? Porque ahora me dan los españoles, ¿vale? ¿Al inglés? ¿Cómo está esa cultura? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo? ¿Cómo comienza el grupo? Ah, bueno. Porque hoy lo español de España. Ajá. Hoy lo inglés. Bueno, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo? No. Es mucho mejor ahora. ¿Te das cuenta? Es mucho mejor experiencia. Porque somos hermanos ahora, pero al inicio. Mi español es muy poco. In the beginning, it was we didn't know each other. We had no frame of reference for what we were trying to do. There was nothing that existed like what we were trying to do. So it was a big experiment to try and find how do our voices work together. How do our voices work for the music? How do we function as people in a group? And 15 years later, we're like sisters. Netito. A ver, un orden, uno por uno, con la mano, por favor. Sí. Simon Cowell is a very, very smart man. He has an intuition about music that I think is very unique in the world. He can see what's happening culturally, he can see what's happening across the entire pop spectrum, and he can see where there's a piece missing. And he can find that piece, and he can put that piece in there so that all of the genres are completely full with talent. When he met the four of us, he had an idea in his mind to create something that was a hybrid of the type of voices that he found very interesting, strong lyric voices, operatic voices. He just didn't like the music. So he said, what if I take those voices and I put them into pop music? And so we were the first experiment to do that.
And it turns out, you know, he was very correct about this, because what happened in every other country, we found another group popping up in Australia, in Ireland, Il Volo, you know, the tenors in Canada. People started understanding that it is possible to use the lyric voice in a pop setting. So it was, you know, and without Simon Cowell, we wouldn't have that. Capaz de encontrar diamantes en todos lados. Porque tiene una visión para encontrar la diamantes en cada grupo y colocarla y guiarlo para donde sea que esté. Es muy difícil al principio porque ellos tienen estilos muy diferentes, pero el señor las tomó y que dijo, ¿qué pasa si agarro sus voces y los pongo en el pop? Que así se lo quiero decir. ¿Será posible? $750,000 en las que lo están involucrando ustedes, que supuestamente se vendió la fecha de $550,000 en Paraguay. Esta nota acaba de salir el día de ayer en ese periódico. Ajá. Y habla de ustedes. Bueno, claramente nosotros estamos en tantos sitios, tengo una idea. ¿Qué hay de Paraguay? Lo que pasa es que supuestamente en el 2012 ustedes se presentaron en Paraguay y pagaron $750,000 y que ustedes habían cobrado $550,000 y los mencionan ustedes en esta nota. Ajá. ¿Y ahí en Paraguay. Y que ustedes tienen que ver con el ese desfalco. ¿Nosotros? No. No está nada, me gustaría. Bueno, pues les podríamos hablar del gran éxito que tienen, que es conocido a nivel mundial, y sobre todo, pues yo como mujer ya he seguido su música, entre música muy padre como Granada, No Me Abandones Así, entre nueva música que está en el disco. Yo creo que hay una pregunta muy interesante para el público, y sobre todo para todas las fans quienes lo siguen. ¿Son solteros? ¿Y qué les ha gustado de Mazatlán? ¿Y les gustaban las chicas mazatlecas sinaloenses al llegar? Los únicos solteros soy yo, porque yo sé que... Mira, Francis, como bonito, que hay una enamorada. Yo estoy enamorada de ti. Yo estoy súper enamorada de ti. ¿Cómo voy a explorar los pantalones? Yo investigo esta noche. Pues la verdad que bueno, que no pensaba en este momento, pero pues, si hay alguna oferta de alguien que pueda, que quiera hacer un tour con nosotros, por supuesto, estamos abiertos a todos los dos. ¿Hay algún trabajo de algún mexicano que esté enseñando? ¿Cómo interesa tanto? Pues desde Luis Miguel hasta Talía, por supuesto. ¿Por qué se empezó con la Red? Primeramente, bueno, porque con la Red, últimamente es como el dios de México, ¿no? Entonces. Y la verdad que fue una experiencia única, y luego pues el hombre ya no está. Y fue un dúo súper bonito, y sobre todo cantar pues, la canción que ha sido como el sello de él, Amor Eterno. Y la verdad que creo que saldrá ahora, además, en el disco de dúos que trae dentro de poco. ¿Fue esa canción o el de fue? Fue entre los dos. Entre él. ¿Tuvieron contacto? Sí. Te vimos, te preocupamos, entramos. Y ya. ¿Y cómo fue su experiencia? Pues muy buena, la verdad es un... ¿A nivel musical? Musical fantástico. Yo es que creo que es un hombre que tenía una magia especial. Cuando yo hice sus shows siempre sabías a qué hora entrabas, pero nunca sabías pues, a la hora que salías, ¿no? Podían durar 3, 4, 5 horas, 6, dependiendo, ¿no? La verdad que ha sido muy bueno. ¿Las causas filantrópicas que están llevando a cabo en que apoya la beneficencia? O sea que sí, que se apoya. ¿Y ahorita se ha levantado alguna cosa importante para que cantas? Sé que Sebastián está involucrado en una de las campañas que él hace, pero por el momento no conocemos. ¿Ya habían estado en Mazatlán? ¿Ya conocían Mazatlán? No, no, primera vez. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido? Bueno, hemos llegado ayer a medianoche y la verdad es que hasta ahora he visto el hotel y el camino. ¿Qué nos causó para acceder al carnaval de Mazatlán? ¿Qué nos causó? ¿Qué nos cautivó para acceder o participar? ¿Qué nos cautivó para acceder?
participar en el Carnaval de Mazatlán? Yo creo que es que, bueno, que tenéis mucha trascendencia, mucha tradición aquí, ¿no? De repente dices, bueno, por supuesto, pues que elijan a la reina de los carnavales, que es una sorpresa, que tenía que estar aquí, para verla. Además, que creo que es el 121 aniversario, ¿no? De la... Y la verdad que cuando nos dijeron que si queríamos venir, pues estábamos pues encantadísimos. Es un momento importante para estar justamente en Mazatlán. Última pregunta aquí, por favor. Hola, una pregunta. ¿La verdad es que nos están llevando right now is a very interesting time for music. I think we're seeing a lot of, partly because of the nature of what's happening in the industry, partly because of the nature of sharing online, that people are not buying music anymore. This is a problem. Because, right now, because of what's happening sociologically, people are not buying music anymore. And the problem with that is, music is expensive. When you have someone who has played their whole life and is trained to become such and has become a master of what they do, and they join an orchestra, and that orchestra needs to sustain themselves as what they do, they need to get paid. The people who put music together, who make productions, those people need to get paid. Artists, the singers, they need to get paid. If no one's buying albums, no one's getting paid. So right now we're finding kind of a small, the universe of music is getting smaller and smaller and smaller, and that's why we hear so many people are doing duets together, so many people are making collaborations, and genres are also colliding as well. Because we're just finding it's more and more difficult to sustain the art, to sustain the music. And I think what's going to happen is we're eventually going to get to a point where people are missing something real. Music is moving towards electronic. We're finding in a lot of things, we're finding electronic orchestras. But they don't sound as good, and people are starting to miss this emotional component of real music and live music. And that's why what we do when we come in concert, and everyone is giving everything 100%, it's a real orchestra, it's real voices, everyone is there, and people connect with that. And I think this is what people are really going to find going forward, what they're missing from music and what they're going to want, and it's going to cause a rebirth.